Saludos a todos. Aquí estamos con un nuevo proyecto de composición en el que vamos a recrear la imagen que habéis visto al inicio del episodio. Empezamos importando las fotografías con las que vamos a trabajar. Concretamente son varias imágenes descargadas de Morguefile. Colocaré los enlaces en la información del vídeo para que podáis utilizar las mismas si queréis. Pulsamos en abrir. Como veis tenemos un bosque. También tenemos una cabaña. Y finalmente una silueta. Podemos recortar cualquiera de las dos. Ya veréis para qué las vamos a utilizar. Empezamos a trabajar. En primer lugar lo que vamos a hacer es obtener la casa. Ya sabéis que solemos trabajar con la herramienta de selección rápida para hacerlo un poco más cómodamente. En esta ocasión vamos a usar otra de las posibilidades que nos ofrece Photoshop. En realidad lo que vamos a hacer es utilizar varias. Empezamos con la herramienta lazo poligonal. Pulsamos el botón izquierdo del ratón, soltamos, volvemos a pulsar aquí. Pulsamos nuevamente y así vamos a ir trazando nuestra selección que como veréis posteriormente tampoco va a hacer falta que sea excesivamente precisa, de todas formas vamos a ir Ajustándonos todo lo que podamos. Seguimos por aquí. A que le resulte más cómodo trabajar con cualquier otra herramienta de selección que la utilice sin problema. Ya sabéis que el proceso es lo importante, no la herramienta que se utiliza. Así que si obtenemos el mismo resultado. No tenemos por qué basarnos en una solamente. Vamos a finalizar ya con el tejado por aquí. En este caso, como la cabaña tiene una geometría más lineal, nos puede servir esta herramienta de selección. Finalizamos pulsando en el punto inicial. Ahí está. Y si luego queremos más detalle en esa selección, lo que podemos hacer es utilizar otra herramienta, como por ejemplo la herramienta de selección rápida. Ya sabéis que podemos sumar áreas a la selección que ya hubiéramos realizado pulsando el botón izquierdo del ratón y arrastrando. También podemos restar, si quisiéramos, manteniendo pulsada la tecla al del lado izquierdo del teclado, como veis, pulsamos con el botón izquierdo del ratón, con esa tecla pulsada y así eliminamos áreas de la selección inicial y de esa forma vamos a poder ajustar el contorno, como veis, realizamos la primera selección con la herramienta lazo poligonal y luego definimos el contorno un poco más. Con esta herramienta de selección rápida, aquí también podríamos hacerlo. Y yo creo que más o menos así nos puede servir. Lo que necesitamos es trasladar esta imagen a la otra fotografía, concretamente a la fotografía del bosque. Así que lo que vamos a hacer es pulsar la combinación de teclas Control-C. A continuación, nos vamos a esta imagen y pulsamos Control-V. Y ahí tenemos nuestra cabaña. Seleccionamos cualquiera de las herramientas, por ejemplo, marco rectangular de selección. Pulsamos el botón derecho del ratón, transformación libre. Con la tecla mayúscula y la tecla Al del lado izquierdo del teclado pulsadas, pulsamos en una de las esquinas y arrastramos para ajustar la escala. Vamos a dejarla, por ejemplo, de este tamaño. Ya podemos soltar las teclas. Pulsamos, arrastramos y colocamos nuestra cabaña. Y finalmente pulsamos enter. Para confirmar, fijaros que deberíamos de ajustarnos a la línea del horizonte. Para ello, lo que voy a hacer es reducir un poco la opacidad. Y vamos a bajarla un poco más. Más o menos ahí nos puede servir. Volvemos a subirla y ya tenemos nuestra cabaña colocada, pero obviamente queremos que quede por detrás de los árboles. En algunas ocasiones tendremos que hacer selecciones complejas. En proyectos de este estilo podemos utilizar un atajo, aunque no sea perfecto, pero sí nos puede ayudar a obtener la apariencia que necesitamos. Para ello nos vamos a capas, duplicamos, antes de nada pulsamos dos veces sobre la de fondo para hacerla editable, pulsamos en OK, la duplicamos arrastrando sobre la hojita, soltamos sobre ella, la colocamos en la parte superior y lo que vamos a hacer es seleccionar un rango de color, para ello selección gama de colores, pulsamos en una zona donde esté ese conjunto gris o también podemos hacerlo sobre el negro, como veis. Ambas posibilidades nos pueden servir, lo único que si pulsamos sobre el gris luego tendríamos que hacer un invertir. Así que vamos a pulsar sobre ese negro y vamos a aumentar un poco la tolerancia. Pulsamos en OK y vamos a generar una máscara pulsando sobre crear máscara basada, como veis, en el rango que habíamos definido. Y este es el resultado. Como veis se quedan algunos de los árboles por delante, haciendo parecer que la cabaña se ha situado detrás. Obviamente necesitamos ajustar. Algunos detalles. Vamos a empezar con la goma de borrar. Voy a coger los pinceles básicos. Ahí está. Ya sabéis que podemos ajustar el diámetro del pincel manteniendo pulsada la tecla AL y el botón derecho del ratón. Si arrastramos derecha o izquierda, como veis ajustamos el diámetro, hacia arriba o hacia abajo la dureza. Yo voy a dejar el ajuste más o menos así para eliminar la zona inferior. De la cabaña y que se fusione un poco mejor. Como veis, tenemos seleccionada la miniatura de la máscara. Si no, pulsamos sobre ella y vamos a hacer una imagen, ajustes, niveles. Esto nos va a permitir, como veis, definir aún más el conjunto de árboles. Más o menos, vamos a dejarlo aproximadamente. De esta forma. Continuamos. Voy a oscurecer también ligeramente la casa. Seleccionamos. Imagen ajustes. Podríamos utilizar también niveles. También podemos usar brillo o contraste en esta ocasión. Más o menos así. Nos puede servir. Vamos a darle un poco más. Y continuamos con nuestra composición. Voy a recortar la parte superior ya que queremos que la imagen sea un poco más plana. Así que, como veis, herramienta de selección, pulsamos, arrastramos y soltamos. Imagen recortar. Selección de seleccionar. Esto en mi caso, en el vuestro, si queréis dejar toda la imagen, la podéis dejar perfectamente. Fijaros cómo ya tenemos incorporados esos elementos y la cabaña bastante ajustada. Vamos a seguir trabajando. Voy a alejar un poco más. Por ejemplo, 15. Y a continuación lo que vamos a hacer es introducir algún toque de color que va a aumentar el interés sobre la imagen. Herramienta pincel. Cambiamos a un color rojo. Pulsamos en OK. Voy a ampliar el tamaño del pincel. Y voy a cambiar también el tipo, más o menos. Así está bien. Generamos una nueva capa antes de pintar. Vamos a colocarla aquí encima. Y como veis vamos pintando sobre ella, más o menos. Así está bien. Si queremos un detalle en la ventana, podemos pintar también un poco sobre ella. A continuación lo que vamos a hacer es modificar el tipo de fusión, vamos a cambiar a lo fuerte y vamos a desenfocar con filtro desenfocar desenfoque gaussiano, aunque podéis utilizar otro si queréis. Vamos a darle más desenfoque. Más o menos así está bien. Y luego podemos ajustar, como veis, la opacidad para dejar ese efecto sutil. Si queremos que la iluminación en la ventana sea más definida, podemos generar una capa adicional y podemos volver a pintar sobre ella, como veis, más o menos así. Reducimos también la opacidad y completamos también esa zona. Y como queremos también algún detalle de color, antes de nada vamos a ajustar la imagen original. Vamos a duplicarla. Arrastramos y soltamos aquí en la parte inferior. La desplazamos o desplazamos ese duplicado hacia arriba del todo. Hacemos imagen, ajustes, mapa de degradado. Fijaros que tenemos varias posibilidades como mapa de degradado. En este caso, me ha introducido este que veis aquí. Podríamos editarlo, por ejemplo, podríamos seleccionar este de aquí. Vamos a llevarlo desde el rojo, desde un rojo más intenso al naranja, más o menos así. Aunque vuelvo a repetir que se puede utilizar cualquiera que se os ocurra. Ahora probaremos con otro. Y con esto lo que vamos a hacer es modificar la capa, colocarla en modo trama y ajustar la opacidad. Fijaros que se transfieren esos detalles de color sobre nuestra imagen. No os preocupéis todavía por el contraste, porque luego vamos a introducir una capa de niveles, una capa de ajuste con niveles. Pero como os comentaba... Fijaros para que veáis otra aplicación, imagen, ajustes, mapa de degradado. Podríamos colocar, por ejemplo, este que os estaba comentando antes. Ahí tenéis el resultado. Vamos a ajustarlo ya que en la parte superior se queda también parte de ese degradado. Ahí está. Y vamos a dejarlo más o menos en esta posición. Más detalles. Os estaba comentando la capa de ajuste niveles. Pulsamos. Nueva capa de ajuste. Niveles. Y desde aquí vamos a oscurecer. Y aumentar el contraste. de nuestra imagen hasta el nivel que queramos yo en mi caso por ejemplo así está bien introducimos la figura que teníamos separada aquí en esta otra imagen podemos utilizar cualquiera de ellas por ejemplo voy a seleccionar con la herramienta lazo esta de aquí Pulsamos, botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, control C para copiar, control V para pegar, herramienta de selección, botón derecho, transformación libre, botón derecho, voltear vertical, ajustamos la escala como hemos visto anteriormente y vamos a dejarla por ejemplo en esta posición, cambiamos a un modo como por ejemplo multiplicar, superponer color, etcétera, etcétera. Aunque, como veis, habrá algunos que sean bastante oscuros, así que vamos a dejarlo en multiplicar. Imagen ajuste de niveles. Voy a eliminar ese halo que tenía en la parte superior. Y así también contrastamos, pulsamos en OK. Filtro desenfocar. Desenfoque gaussiano. En este caso vamos a darle. Un poco para que no quede el contorno tan marcado en nuestra imagen. Más o menos así está bien. Reducimos la opacidad y con eso ya tendríamos el ajuste. Aunque como veis voy a retocar también algún detalle. Por ejemplo vamos a eliminar esta zona de aquí. También este brazo. Más o menos así. Y vamos a añadirle aquí otra pierna que voy a duplicar con la herramienta selección. Control C, Control V, botón derecho, transformación libre. Vamos a posicionar y vamos a cambiar. También a multiplicar. Como veis necesitamos equilibrar ambas. más o menos así lo vamos a dejar como veis que parezca una figura sin demasiada definición incluso podríamos introducir un poco más de negro aunque antes de nada con la tecla control pulsada voy a seleccionar estas dos capas pulsamos sobre la superior y con la tecla control pulsada sobre la inferior a continuación hacemos capa combinar capas volvemos a cambiar a multiplicar y voy a a pintar con ese color negro que os estaba comentando. Más o menos así. Y ahora ya así, vamos a Voy a deshacer con control A Z y voy a reducir la opacidad del pincel. Y más o menos así nos puede valer. Y ya para terminar, fijaros en la parte superior. Aparece una zona, desde mi punto de vista, quizá demasiado clarita, demasiado luminosa. Lo que vamos a hacer es eliminar esa luminosidad introduciendo una capa con un degradado. Para ello generamos una nueva capa. Vamos a seleccionar la herramienta de degradado. Cambiamos a un degradado de negro a blanco. Pulsamos en la parte inferior. Mientras vamos arrastrando el botón izquierdo del ratón hacia arriba, pulsamos y mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Y ya podemos soltar. Como veis, me interesaba que esta zona oscura quedara en la parte superior. No pasa nada. Pulsamos arriba y arrastramos hacia abajo. Un poco más larga. Así mejor. Cambiamos al modo multiplicar, como os estaba comentando, y reducimos la opacidad para finalizar y ya solamente nos quedaría ajustar opacidades recolocar los elementos donde más nos interese por ejemplo este le podríamos poner aquí y esta la vamos a ajustar también un poco más Incluso podríamos probar con otras variaciones de color. Y con esto terminamos. Ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos. Y hasta la próxima.